Queje mejor porque... Sí, una mierda. ¿Ya no hay más? ¿Dónde narices estoy? Vale, sé dónde estoy. Estos se iban hacia el este, por eso me han traído aquí. Y yo me interesaría, exacto, viajar. Para ayudar, porque es que los van a freír, tío. Los van a freír. Creo que tengo todo lo que puedo tener. O sea, vamos a preparar lo que tenga. O nos vamos literalmente a la guerra. Bueno, no es mucho. Pero será más que suficiente. Tengo que volver a los Lake. Hacia el norte. Para salvar a Musser, a Ricky. Claro. A ellos, Mike, no puedo salvar. A Sara, pero a ellos sí. No, a Sara la salvaremos luego. En orden. Lo siento, Sara, lo siento. ¿Cómo que lo sientes? No, no, no. A Sara la... Lo conseguiré. Se cree que es amiga, Sara. Lo juro por Dios, voy a volver a por ti. Tengo que ir al norte. Por la... Santiam. Está despejada. Sí, es lo más rápido. Ahora la carretera está despejada. Aquí, al norte. Un puesto, mierda, antes no estaba. No puedo rodearlo. Pues acabaremos con ellos. Idea con quién os estáis metiendo.
¿Ya están todos? ¿Dónde os habéis metido? Sí, ya decía yo. Vale, pero antes de irme, me interesa muchísimo recoger todo lo que pueda, pues lo voy a necesitar. Y aparte curarme. Que nos necesitan. ¿Dónde me he metido? Resiste, Boser. Ya voy. Ahí está. Necesito ese rifle francotirador. Para mí. Cabrón, te vas a enterar ahora. Ahora vas a ver. Puedo arreglarlo. Eso servirá. Venga. Bien, entraré volando a esto. No, coño. Despejado por la milicia. Gracias, Esquizo. Esquizo, espérate que te pille, que lo tuyo va a ser. Lo tuyo va a ser especial. Tío.
Vale, esto parece ya que está despejado. Vámonos. Este coche. ¿Puedo empujar o este? Adelante. Guzmán, responde. ¿Eres tú? Sí, deja que entre, coño. Adimete a los heridos. ¡Husser! Me alegro de oírte, hermano. Nos vendrías bien ahora. ¡Por dentro! ¡Moveos, joder! ¡Vamos! ¡Mierda, cuidado! ¿Cuánta agua hay aquí, estoy de ¿no? camino, Husser. Casi estoy. Esquizo. Esquizo está allí, Husser. Y va por ti. Están atravesando la puerta. ¡Vamos! Deja que venga, Dick. Deja que venga. ¡Husser! Venga, ahí están los Lake. Ricky. Los Lake, adelante. Ricky, hay un Mike, adelante. Dick. Estás vivo. Pero es que eso dijo que... Encuéntralo, joder. Retiramos, están escapando. Los tenemos. ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto a Esquizo? Ya está, cojonudo, tío. Tras ellos, que no se escapen. ¿Coño? Hay que matarlos a todos, joder. ¿Dónde coño está Esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos, nadie lo ha visto. Venga, hay que irse. Tranquilo, encontraremos a ese cabrón. Dick, gracias a Dios, vamos. Ricky, yo corre. Es Iron Mike, le han dado. Joder. ¿Pero cómo que lo han conseguido? Iron me pidió que no volviese. Esquizo. Cabrón, venía a ver si querías ir a pescar. Hay un campamento que alimentar. ¿No mataste a Esquizo? ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí, Mike está ahí fuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido sin ti. Vale. Bien. Qué bien. Qué bien. Quiero conocerla. Tiene que ser... una gran chica. Para pasar por todo eso. Como mi Elizabeth... Vale. Toma, Mike. No. Tómate esto. No quiero eso. No quiero. Puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba equivocado, Dick. No. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba equivocado. Equivocado. Haz lo que tengas que hacer. Para tú mantennos a salvo. Ricky. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Mike.
hay una forma fácil de decirlo. Iron Mike ha muerto. Él detuvo, intentó detener a Esquizo. Cuando la milicia se retiraba, él, siendo como era, intentó razonar con él y... Bueno, sí, callaos. ¡Que os calléis! ¡Nada de discursos! Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... Los hombres que hemos matado hoy, en el lugar de donde venían, hay muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí, van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. ¡Callaos! ¡Callaos ya! Escuchadle. Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Busser. Dile que nos vemos en Etebaña. Vale, lo he encontrado en un búnker de supervivencia. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un volquete, y lo vamos a llenar... ¿Nitrato de amonio? Sí, vamos a mezclarlo con 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Oh, Dios mío. Joder, el nitrato de amonio es muy explosivo. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra... Y ¿una cueva? ...considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería... Y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. Hostia, ¿quieres destruir? Bueno, está en las cuevas, es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que no van a matarlos a todos? ¡A Sara y a todos los demás! No lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? Oh, no me lo pierdo. Vale. No vamos a poder hacer esto solos. Vale, vale. Bien. Si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión... Toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. No estáis locos. Vamos a pasar a la ofensiva. Vale. Y seguramente tengo hasta un punto. La chillona, he llegado ya. ¿Ricky, estás? Sí, Ricky, estoy. Solo quería agradecer por volver ahí. Siento perder. No es nada. Lo pagaremos. Pagaremos si es quiso. Sí, vamos. Lo de Sara, no me imagino que tienes que estar pasando. Perder a alguien dos veces así. Hey, aún no la he perdido. Estamos fabricando una bomba, ¿no ves? Ricky, no fue culpa suya. Ya ha ido mal. Bueno, quería...
solo intentaba hacer lo correcto. Perfecto. ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué hace falta? ¡Socorro! ¿Podría hacer algo con esto? Nick, ¿estás? Esquizo, ¿qué huevos tienes de llamar? Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Iron Mike. No quería eso, tronco. Capitán, el coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí, oye, dile que capitán. Ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame, tronco. No soy tu tronco. Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curry te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Whittaker. Iba a matarla, Dick. Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocinan igual sirve para matar engendros, o igual no. Pero igual hay un campamento con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. Ella está a mis órdenes, Dick. Sí. ¿Qué quieres, Esquizo? Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos. Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Dick. Mira, me voy ya, pero le diré a la teniente Whittaker que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. ¡Que te follen, Esquizo! Voy a disfrutar tanto matándote. Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento que... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Iré! Es un campamento que también está un poco en la mierda, pero... Es el que... Ve a Los Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Muchas gracias. Creía que iba a morir ahí. Sí, diles que fue Deacon St. John. Ellos me conocen. Agacha la cabeza y corre. Vamos. Yo iré en unos momentos. Tengo primero un asunto pendiente. Cuerda, pero ¿por qué nos vais a la puta mierda? ¡Mierda! ¡Ahí baja! Vale, ya me acuerdo dónde era esto. ¡No! ¡Mierda! ¿Pero qué va a pasar ahora? Tío.
Bueno, pues ahora o nunca con la moto, ¿eh? O sea, o consigo saltar ahora o ya no sé yo cómo hacerlo. Vamos a ver. ¿Qué coño ha pasado aquí? Hombre. A ver si han dejado algo que compense el esfuerzo. Vale. Saltado de sobras. Le pondremos gasolina. Nada de paso. Un inyector. Nero tenía buena mierda. Este es el último inyector. Así me centro. Gasofa. Si no me equivoco. Vale. Y lo único que me gustaría es aquí, si vamos a llevar un francotirador, llevémoslo lo mejor. Pues vale. Muy bien, gracias. Dick, hostia, qué camión. Cuídate. Este es el camión que van a poner explosivos, que vamos a poner fertilizante. ¿Cómo va eso? Cuidado. Dick. Hey. ¿Qué es esto? Oh, pregunta. Bueno, el camión es grande como un tanque. Pensé que podía transformarlo en hostia puta. ¿Está listo? Vamos a verlo, Dick. Vale. Sí, está listo. Uf, pero las carreteras están muy saturadas. ¡Se debe encontrar fertilizante! ¡Os llamaré cuando esté listo! Vale. Vale, hay que encontrar el fertilizante. A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Está... Me cago en la madre. Acabo de venir de ahí. Por ejemplo, ¿sienten dolor? ¿Sienten algo? Joder, no lo sé. Espero que no. Me alegro de verte, Eric. Gracias. Tengo que volver a ir al mismo sitio prácticamente. Vamos. Dick, deja que te abra. ¿Cuál es tu plan? Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho de... Sí, a ver, pero es que Jesse y su rifle lo vayan a necesitar. Pues ese lugar de ser un campo de golf, ¿no? Tiene que tener un área de mantenimiento, ya sabes, con cestos. Fertilizante, claro. Sí, voy a salir con ella. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el camión. Claro, hermano. Vale, corto. Ya estamos casi. Luego me dice que esto no va a ser tan fácil como parece. Elimina la horda. Bueno, sabía yo. ¿Dónde narices está esa horda? ¡Mierda, no! Es una horda. ¡Una horda! Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky, o nos los va a echar encima. Oye, Boozer, dile a Ricky que vamos a tardar, porque hay una horda justo en nuestro camino. ¿Una horda? ¿Quieres que vayamos Ricky y yo a ayudar? No, no, no. Ya he aprendido por las balas que es mejor hacerlo solo. Así no le caen al otro encima. Sí, sí, vale. Además, bueno, Ricky dice que... Ahora es el jefe de seguridad, ¿no? Pues tendrás que quedarte por el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la peña y mierdas así. Sí, claro. No le pedí una placa a Mike.
Bueno, es igual. Ahora que no está... Bueno, tal vez voten a otra persona y me vuelvo a arrancar hierbas. Tío, no creo. Eso ni me va ni me viene. Pero avisa cuando estés listo. Ricky quiere poner esto en marcha. Corto. Thank you.
amigo mío. Es todo. Burman, ¿estás? Despejado. Que Ricky traiga el camión. Recibido. Eddie, tenemos una sorpresa para ti. Genial. Estoy impaciente. Corto. Joder. Recuerdo haber estado aquí, ¿eh? Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. Aún no puedo ir en moto. Para helados. Pero cambio de marcha la hostia de bien. Vaya. Para por ahí. Vale. Vale. Dios. Con eso debería bastar. Vale, ¿ahora qué? Creosota. Te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de creosota? No quieras saberlo. Protector. Matahordas. Un punto más. Bueno, como agradecimiento a las medicinas que antes he puesto aquí, vamos a hacer esta de aquí. Eso es. Creo que ya solo me quedan, aparte de esta que me parece innecesaria, las de flechas. De aquí tenemos todo. Vamos a ver. ¿Ahora dónde tenemos que ir? No quieras saberlo, le ha dicho. Creosota. A la moto. Aquí está. Vic, quiero hablar contigo. Ricky, ¿qué pasa? Milicia. ¿Qué? ¿Dónde? Busser cree que están planeando otro ataque, así que me pidió que lo comprobaras. Puta milicia. Yo me encargo. Gracias a Dios. Se lo diré a Busser. Corto. Vale, aquí estamos. Estas son las avanzadillas de la milicia. Estoy en la primera, en esta de aquí. Tenemos dos y tres. Vamos, y hay que tener cuidado porque vienen muy bien equipados. Yo también estoy bien equipado, así que no nos preocuparemos demasiado, pero sí que tomaremos precauciones para no malgastar munición. Fijaros que ahí en la ventana hay uno. Buah, ese tío se la tengo jurada, a ver. Sí. Vale, tengo que disparar solo a aquellos que estén separados del resto. No puedo moverme mucho, Saben que hay disparos, pero no saben dónde. ¿Podemos hacer una cosa? A ver. Pero algo más sonado como esto. ¿Solo va uno? ¡Puta!
que más me preocupa es este que está aquí. Buah, pero es que esta arma es increíble. Vamos a ello. He visto uno dentro de la casa, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos que salga. ¡No! ¡Esta milicia! ¡Vamos! Sin moverme del sitio. Vamos a ver si conseguimos que vaya uno ahí. Ya no tengo silenciador, se ha roto. Muy bien. Venga, vamos a limpiar la zona. He gastado munición, sí, pero bueno, la munición no es algo que me preocupe demasiado comparado con haber gastado otras cosas. A ver, aquí hay otro. Eso mismo es lo que yo quería. Y esto... No sé dónde quieren que vaya. Ah, porque quiere hablar Cooper conmigo. Y de hecho tengo que ir a hablar con él. A ver si le convenzo para que se junte. Esto está muy cerca, ¿eh? Debería parar ya. Porque esta arma no tiene... Esta sí que tiene. Vale, veo uno. Bonita casa. No me extraña que se hayan hecho fuertes aquí. Milicia, mierda. Más de ellos. ¿Eso es todo? Vale. ¿Podríamos traer uno aquí, por ejemplo? Y si puede ser hoy, no dentro de una semana. ¡Vamos! Nadie.
esto le retrasará un poco, seguro. Vamos a recoger todo lo que podamos. ¡Ah! ¡Qué puto susto! Lo sabía. Es que... Joder con los pumas, tío. Está hecho. Gracias a Dios. Vale, se lo diré a Busser. Corto. ¡No, no, 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 no! ¡Cachis! Come on! Come on!